Desde la ciudad bonita, Bucaramanga, reciban un cálido abrazo de bienvenida al 16º Festival Nacional Infantil de Música Colombiana, Hormiga de Oro, la fiesta de la música con lo mejor del talento infantil de Santander y Colombia. El Festival Hormiga de Oro, Patrimonio Cultural de Bucaramanga, recibe su nombre en homenaje a la hormiga culona,
ícono del pueblo santandereano, y se realiza desde el año 2005, teniendo siempre como protagonistas a los niños y jóvenes que interpretan y cantan a viva voz nuestros ritmos colombianos. Fue creado por los hermanos Araque Rueda, quienes en compañía de su familia y la Fundación para el Desarrollo Cultural Ananda emprendieron esta noble tarea en pro del desarrollo sociocultural del país. Conciertos didácticos, galas, tertulias y talleres de composición hacen parte de las diferentes actividades que se realizan en el marco del Festival Hormiga de Oro. Nací para cantar. Este año, en su versión En Casa, el festival cuenta con la participación de 36 actos de 10 departamentos, uniendo así las regiones de la patria en una amalgama de canciones que estás a punto de disfrutar. Así que ponte cómodo, comparte esta transmisión y conéctate con el Festival Hormiga de Oro 2020. 16º Festival Nacional Infantil de Música Colombiana, Hormiga de Oro. Evento concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. No acaba la fiesta, sonrío por dentro. Yo no voy a parar. Muy buenas noches, estimados amigos de la música colombiana. Un saludo para todos los colegios, escuelas y academias, y para todas aquellas personas que en silencio se dedican a instruir a nuestros niños en la música de la patria. Un reconocimiento muy especial a esos queridos padres de familia que hacen un alto en sus actividades cotidianas y sacan el tiempo para dedicarlo a sus hijos y a ponerlos en contacto con el hermoso mundo de la música. Un abrazo paternal para todos los niños artistas que participan en el festival y que le dicen sí a la música colombiana. Hoy estamos aquí firmes para decirle a los creadores de esta magna obra y a toda Colombia que no habrá obstáculo ni coyuntura que nos desanime o que nos pare. Que como nuestra insignia, la hormiga, siempre encontraremos una salida y un motivo para llevar a nuestras nuevas generaciones de colombianos a vivir con valores, a ser críticos y a ser grandes en la música. Presento un agradecimiento a nuestros benefactores, el Ministerio de Cultura de Colombia, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, la Casa del Libro Total, las empresas Iris Impresores e Ideas Gráficas y la Corporación Cultural Mochila Cantora. Hoy inicia la versión número 16 del Festival Nacional Infantil de Música Andina Colombiana Hormiga de Oro y le damos la más grande de las bienvenidas. Invitamos a todo el país a disfrutar una semana de buena música interpretada por los grandes artistas del mañana. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta primera noche en donde daremos apertura a la 16ª versión del Festival Nacional Infantil de Música Colombiana Hormiga de Oro. Este festival se viene realizando desde el año 2005 y por casi 2 décadas nos ha mostrado el talento infantil y juvenil de niños santandereanos y de toda Colombia. Así es. Nosotras somos Juliana y Laura Gabriela y en esta oportunidad tendremos el honor de acompañarlos durante toda la semana a recorrer todos los paisajes de nuestra linda Colombia, artísticos y musicales, por supuesto. Esta semana, cada noche tendremos una temática diferente con artistas de todos los rincones del país. Definitivamente será una versión llena de sorpresas. Así es. Y en esta primera edición virtual, queremos darle las gracias por dejarnos entrar a sus hogares para compartir este bello espacio cultural para reencontrarnos con nuestras familias y nuestra herencia musical. Listo, Juli. Sin más preámbulos, entonces demos inicio a nuestro Festival Hormiga de Oro 2020.
Y para comenzar este recorrido musical por toda nuestra hermosa Colombia, quiero invitarlos primero al Eje Cafetero, región que fue Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 2011 gracias a sus lindos paisajes culturales cafeteros. Esta región destaca por su cultivo de café, por sus bellos paisajes y su arquitectura muy colorida. Es una de las regiones más visitadas de toda Colombia. Para abrir esta noche, quiero invitar al escenario a Sofía Castellanos López. Ella, con su grupo Musicando, ha participado en diferentes festivales y concursos a nivel nacional. Esta noche nos interpretará el bambuco Madre Labriega de Enrique Figueroa y Luis Carlos González. Porque inclinaste tu frente sobre el altar de las eras, aprendí a querer el surco, mi dulce Madre Labriega, porque tus manos me hicieron el pan en cunas de tierra. Excelente interpretación, ¿no te parece, Juli? Sí, así fue. Bueno, ahora Sofía nos interpretará otro hermoso bambuco que precisamente habla de la gente, la tierra y los colores que tanto se extrañan cuando estamos en las distancias. Con ustedes, de Camilo Andrés Cifuentes, Mi Tierra. Hermosa en ese valle donde nací, en ese bello
pecho no estar allí. Este paraje lejano yo no conozco, no soy de aquí. Me duele por no valorar esta gran tierra del grande. Si apenas tenga, me voy de aquí. Me extraño mi tierra, vivo por ella. Siento que en mi país se quedó mi alma. Extraño sus cielos, sus lentos ocasos, su suave amanecer. Extraño mi tierra, vivo por ella. Siento que en mi país se quedó mi alma. Queremos agradecer a todas las personas y entidades que siguen apostándole a nuestro folclor santandereano y colombiano, que aportan su granito de arena en la continuación de este hermoso festival. A continuación, viajaremos a un municipio conocido como la Despensa Agrícola de Santander y como la tierra de los frutos valiosos. ¿Saben cuál es? Claro que sí. Por supuesto, San Vicente de Chucurí. Desde allí nos acompaña el ensamble de cuerdas de Ariguí, quienes son unos niños que les encanta interpretar música colombiana y la interpretan con todo el orgullo que se merece, dirigidos por la licenciada Cindy Rincón. Ellos nos interpretarán el bambuco El Tolimense, de Gentil Montaña, un gran compositor, intérprete virtuoso y pionero de la guitarra clásica en Colombia. Thank you.
¡Qué lindo bambuco! ¿Verdad, Laurita? ¡Por supuesto! Ahora, el ensamble de cuerdas Yariguí nos interpretará otro tema, el famoso porro Fiesta de Negritos, del gran maestro Lucho Bermúdez, famoso intérprete y compositor de música andina colombiana del siglo XX. ¡Disfrutémoslos! Juli, antes de continuar, quiero mandar un saludo muy especial a todos los que están conectados esta noche con el Festival Hormiga de Oro. Gracias por estar ahí, en primera fila, disfrutando y apoyando el talento de los niños y niñas de Colombia. Además,
quiero invitarlos a visitar nuestra página web www.festivalhormigadeoro.co/2020, en donde podrán encontrar toda la información del festival y además conocer a los artistas que nos acompañarán en esta 16ª versión. Ahora vámonos para el departamento de Norte de Santander, nuestro vecino departamento. Allí nacen las deliciosas arepas ocañeras que todos hemos tenido la oportunidad de degustar. Y si no, ¿qué están esperando? Directamente desde Pamplona viene el grupo Carranga Kids. Ellos nos interpretarán esta noche la rumba Una Pena y Dos Penitas del maestro José Tambo. Este grupo es reconocido porque ha participado en diferentes festivales a nivel nacional y han destacado por su gran talento. Definitivamente Carranga Kids es energía pura, me dieron ganas de bailar. Así fue. Ahora Camilo, Manuel, Jerónimo y Sarita nos interpretarán Vengo de Iguaque, una rumba del compositor que no puede faltar, Jorge Velosa, el carranguero mayor, quien además es un gran impulsor de este género musical. Thank you.
Queremos contarles que este festival recibe el nombre en homenaje a la hormiga culona, símbolo de la laboriosidad del pueblo santandereano y sustento de muchas comunidades. Este símbolo es autóctono de nuestra región, al igual que la música, que acompañada de tiples y requintos mantiene viva nuestra tradición musical. ¡Excelentes datos, Juli! Ahora viajaremos a la fría sabana de Bogotá. Desde la capital nos acompañan los Cachaquitos, un grupo de 14 niños y niñas que aman la música colombiana. Ellos estudian canto, bailes andinos, instrumento e interpretación bajo la dirección de la maestra Valentina Martínez. Y esta noche nos deleitarán con un hermoso bambuco que nos invita a la unión entre regiones, llano, selva, montaña. Del maestro Leonardo Laverde, Una sola bandera. De tu brisa por mi piel, entre tus caminos, tus sonidos me acompañan, con el canto de cigarros y el aroma de un café. Al ir paseando los senderos y tus playas, al bailar la cumbia, el curulao y el mapalé. Al sentir el tiple, el bambuco y la movina, el orombo que fascina. Este lindo tema nos recuerda a nuestros hermosos paisajes colombianos. Los Cachaquitos interpretarán a continuación la rumba titulada La rumba de los animales del maestro Jorge Velosa.
tocando tiple y el ratón la pandereta. El gato tocando el chucho y el armadillo trompeta. El gato tocando el chucho y el armadillo trompeta. Y el perro le dijo al gato. ¿Qué le dijo? Y el armadillo al ratón. No se me adelante mucho porque se me pierde el son. No se me adelante mucho porque se me pierde el son. Nuevamente queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores, quienes apoyaron la realización de este evento. Y gracias a ellos, el Festival Hormiga de Oro 2020 es posible. Queremos hacer un reconocimiento al Ministerio de Cultura de Colombia y al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. Además, un agradecimiento a la Corporación Cultural Mochila Cantora, a la Casa del Libro Total y a Iris Impresores Ideas Gráficas. Y, por supuesto, a ustedes, nuestro público, por seguir fielmente nuestra programación y acompañarnos en esta fiesta de la música colombiana. Ya casi vamos llegando al final de nuestro gran concierto de apertura, pero no podemos irnos sin antes darnos una pasadita por los llanes orientales de Colombia. Allí destaca su gente laboriosa, talentosa y muy trabajadora, al igual que sus hermosos paisajes, sus extensas llanuras y sus increíbles atardeceres. En este bello lugar, el arpa, la maraca y el cuatro se fusionan para darnos lo mejor de los ritmos llaneros. Les quiero presentar a Mariana López Prieto. Ella viene directamente desde el municipio de Villavicencio, departamento del Meta, y hoy nos interpretará Alma Llanera del compositor Pedro Elías Gutiérrez. Soy Marianita López, representante del departamento del Meta a este hermoso festival La Hormiga de Oro. Es para mí un gusto poder estar acompañándoles, brindándoles mi talento y mi música. A continuación les voy a interpretar un par de canciones que espero sea de su total agrado. Un saludo a todas las personas que nos acompañan a esta hora del día. ¡Y arriba, mi joropo! A continuación les voy a interpretar una canción titulada Alma Llanera. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de la rosa y del sol, y del sol. Me arrulló la diva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo canto río, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Paran a las rugas crines del potro más corredor. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la casa de la rosa.
la espuma de las gracias de la rosa y del sol. Muchísimas gracias. Muy bella la interpretación de Mariana. Quiero aprovechar para mandar un saludo a todos los llaneros que nos están siguiendo en esta transmisión y por supuesto a todos los que disfrutamos de la buena música llanera. A continuación, Mariana nos interpretará el tradicional joropo Una casita bella para ti, de Juan Briceño y Germán Fleitas. Y a continuación les voy a interpretar este hermoso golpecito sabroso Casita Bella. Espero les guste. Con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga lirios y claveles al entrar. Donde se coma con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Donde el celaje de un perrito centinela pase la noche de la puerta a los balcones, con sus ladridos y sus ojos de candela. Chica, que te acerquen los ladrones, donde podamos bailar este joropito, como se baila en todo el llano apureño, a punta soga, poco a poco y trancaíto, oyendo el arpa del maestro Figueredo. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga lirios y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerman con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga lirios y claveles al entrar, donde se coja con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Donde el celaje de un perrito centinela pase la noche de la puerta a los balcones, con sus ladridos y sus ojos de candela. No joda chica, que se acercan los ladrones, donde podamos bailar este joropito, como se baila el llano apureño, a punta soga, poco a poco y trancaíto, oyendo el arpa del maestro Figueredo. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga lirios y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerman con el ruido de la mar, donde se duerman con el ruido de la mar, donde se duerman con el ruido de la mar, donde se duerman con el ruido. Muchísimas gracias. Qué linda recarga de folclore la que hemos recibido la noche de hoy, con este lindo concierto Paisajes Musicales Colombianos. Le mandamos un saludo a todas las personas que se encuentran viendo nuestra transmisión, conectándose con nuestra hermosa música colombiana y claro, con el Festival Hormiga de Oro. Queremos agradecer nuevamente a las personas y entidades que hacen posible la realización de este lindo espacio. Y para cerrar esta mágica noche de festival y este lindo recorrido por los paisajes musicales de Colombia, queremos viajar al departamento de Antioquia, en donde nos toparemos con la reconocida escuela Colombia Canta y Encanta, quienes han dejado en alto nuestro nombre, el de Colombia y el de nuestro folclore a nivel internacional. Y esta noche nos interpretarán un hermoso mosaico andino que incluye los temas El Regreso de Efraín Orozco, Muy Antioqueño de Héctor Ochoa y el reconocidísimo vals Pueblito Viejo del gran José A. Morales. Regreso a mi tierra, volví a mis lares, cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos. Y al volver otra vez mi mente
quiero si estoy lejos con más ganas? ¿Cómo quiero a mi ruana? De fiesta. Esperamos que lo hayan disfrutado y que se hayan contagiado de la magia del festival. Nos vemos mañana nuevamente a las 7 de la noche por Facebook Festival Hormiga de Oro. Allí compartiremos otra noche de conciertos titulada Noche de Clásicas. No se lo pueden perder. Nos vemos mañana. Buena noche para todos.